Welcome to Chile TV. Glad to have y'all back here with us. Joining us today, we're discussing really important and current events around Planned Parenthood. And so, with me here, we have some folks, some really important guests here. Um, Celinda, Celinda M. Vasquez, Chief External Affairs Officer at Planned Parenthood Los Angeles. Welcome. Gracias. Bienvenida, Celinda. También tengo aquí a Telma uh, García, que es la coordinadora de promotoras. Bienvenida. Gracias. Muy bien. estar acá. Y un placer tenerla aquí. Uh, Gloria Martinez, senior, senior Director of Operations, Planned Parenthood Northern California. Welcome to Southern California. Gracias. <laughs> and today's topic is really one that, again, I said it's current events. Um, so we want to go here and tap into Gloria. Tell us a little bit first uh, what Planned Parenthood does, some of the programs and services that the organization has. Sure. So we offer reproductive. Healthcare essential services such as STD testing and treatment. We also offer abortion services, male services, type infertility care as well, and also um, we do community education and advocacy programs. and eso ahí son es dentro se también, ¿no? De que haciendo la abogacía y la la, la información, educación en la comunidad. más que todo en educación, uh -huh. eh, damos comunicación, eh, educación a toda la comunidad, a uh -huh. los padres. Uh -huh. Porque Plan Parenju nos da la oportunidad de ser el, el, el recurso en la comunidad, porque uh -huh. todas las promotoras venimos de ser madres igual que las que están en la comunidad. Uh -huh. Y también eh, pues nos, nos empodera a nosotros como mujeres, porque venimos de experiencias de nuestros países donde hemos tenido tabús en, en lo que se refiere a, a la salud reproductiva. Y vamos a, a tocar un poquito más esos temas al ratito, uh, pero es muy importante ese, ese, esa, ese punto de estar con la comunidad y informando a la comunidad sobre sus derechos y servicios que tiene el programa, uh, los programas de Planned Parenthood. Celinda, we're talking about right now uh, Planned Parenthood. We're, we're, there's a big fight that y'all are engaged in. Let the audience know what's going on. At the federal level, it is a huge fight. It is the fight of our lives. Una pelea como, como la pelea que teníamos en los setentas para tener el derecho de los servicios de aborto para, para personas en este, en este país. Lo que vamos a ver en junio es que la Corte Suprema va a decidir si vamos a tener continuar con los derechos de, de tener un aborto. Pensamos que se nos va a ir ese derecho. Y estamos preparando non trabajando para que podamos aquí en California a ayudar a este país. De cualquier lugar que estás, estamos preparando para ese momento. Y quiero recordarle a la audiencia de que la razón que se piensa que vamos a perder en la Corte Suprema el derecho al aborto legal, es de que hay unas justicias, hay más justicias conservadores, ¿no? y, y si les puede recordar al, al público, ¿cómo pasó esto? Pasó porque es, las elecciones son importantes. La última, eh, administración. La, ulti, la última administración tuvieron la oportunidad de, de apuntar a los, los justicios que no quieren estos derechos y no es nada más este derechos, es, son derechos de inmigrante, uh -huh. de voting rights, tú lo nombra, todo lo que hemos uh, estado, eh, hemos estado tratando de, de obtener justicia para nuestras comunidades está todo en la mesa ahora uh -huh. y, y uh, estamos mirando lo que va a pasar, va a pasar que 26 estados no van a tener acceso. Es súper triste que estamos siguiendo para atrás, no para adelante. Mm -hmm. Gloria, your tu opinión sobre esto? Es muy triste porque yo creo, yo creo que cada persona debe tener el derecho de tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo y sobre su salud. Y si estas leyes pasan, eh, básicamente las personas no van a tener esos derechos fundamentales. Así es, es algo muy pesado de escuchar, uh, pensando en, en todas las este, familias y todas las este, mujeres que van a estar uh, afectadas si esto pasa como tal vez estamos temiendo que va a pasar, ¿no? Um, ¿Y qué escucha ahorita brevemente, Telma, de alguna de las tal vez mujeres? Eh, sí, de, la, de parte de la, de la comunidad, las mamás lo que tienen más, uh, más presión ellos es de qué va a pasar con sus hijos también. Porque ya ellos, ellas y nosotros ya de por sí ya estamos en, una, en, en un nivel un poquito ya que ya no somos tan productivas, no reproductivas. En cambio sus hijas están saliendo ya en ese nivel. Ajá. Y dice, ¿qué va a pasar? Ella no va a poder gozar de, de ese privilegio o ese derecho, Ajá. entre comillas. Ajá. Y, y nos preocupa eso para la comunidad. Y vamos a regresar ahorita para continuar este segmento y esta charla importante. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Bienvenidos a Chila TV, estamos platicando sobre algo muy importante que... La mitad de la población de Estados Unidos se va a ser afectada si es que viene este, este anuncio de la Corte Suprema sobre el aborto. Celinda, ¿podemos hacer una comparación ahorita de dónde posiblemente va el país comparado a otros países en Latinoamérica? Súper interesante que en el país de Colombia hace una semana están protegiendo el derecho de aborto. Y aquí en los Estados Unidos el, lo estamos regresando. Estamos como si estamos... Desde en 1970. Es, es, no se puede imaginar una mujer, una persona que necesita la ayuda, que en un país como en, en, en nuestros países, como Colombia, estamos siguiendo adelante con los derechos, pero aquí en nuestro país, de los Estados Unidos, con el, la Corte Suprema, estamos quitando los derechos. Ya, yeah, es, es este, increíble creer que solamente nueve personas de ahí Um, solo ocupa una, una mayoría mínima ¿no? uh, y con esos cinco votos pueden cambiar la vida de millones Así. de millones de mujeres en Estados Unidos a uh, quitarle derecho, a decidir qué hacer con sus cuerpos, ¿no? Y esto me lleva a la campaña aquí, Our Bodies, Our Futures, Our Abortions. Yeah. So, platica un poco sobre... So, esa campa campaña es nacional y lo que estamos haciendo aquí en California, sabemos que eh, estamos hablando con más de las personas que, que viven en California, pero todo el, el estado de California, los colegas, los, las organizaciones con quien trabajamos, nuestros socios, Estamos trabajando cada día para proteger las, uh, lo que podemos hacer en nuestros estados para proteger ese acceso a aborto. So, si estás en otro lugar, si estás en uh, Texas, te aceptamos aquí en California. Y esa es parte de la campaña. La campaña es para educar, educar nuestra comunidad de lo que está pasando y que aquí en California vamos a aceptar cualquier persona que necesita la ayuda. Y Gloria, ¿cuál sería ahorita la necesidad? ¿Hay una necesidad ya que se está viendo? Oh sí, desde septiembre hemos notado que muchos pacientes ya vienen de otros estados uh, con leyes más restrictivas como en Texas, donde ya no puedes uh, tener acceso al aborto, están viniendo aquí. Uh, lo triste es que ahorita son personas que tienen recursos, pero todas las personas sin recursos todavía siguen sin servicios. Y eso estamos uh, platicando, uh, pensando más bien en las personas que son, este, muchos de ellos tal vez, Uh, no solo de bajos recursos, sino también que no tienen representantes que estén ahí como abogando por, por ellas, ¿no? Este, ¿qué, qué, este, qué, ¿Qué tal la comunidad inmigrante? ¿no? ¿Caen en ese, en ese grupo también? Por supuesto que sí. Uh -huh. uh, personas que no saben el idioma, que no tienen representación, que no tienen apoyo como uh -huh. programas, como uh -huh. promotores en sus uh -huh. comunidades. Y la otra cosa que, hay que pensar es no tener estado migratorio no, hay dificultades en sí, migrar claro. dentro de estados, entre la Unión Americana, especialmente uno que está tan cerca a la frontera. Um, Telma, si nos si gustarías compartir un poco sobre tu experiencia personal. Eh, sí, eh, yo vengo de, de El Salvador, uh -huh. eh, vine a este país porque en mi país estaba la guerra civil. Y eso eh, venía buscando una mejor vida para mí y para mi familia. Uh -huh. eh, mientras yo estuve en El Salvador, eh, siempre tuve un ambiente que era hostil para lo que eran los temas de salud reproductiva. Uh -huh. Ni en la familia podíamos hablar ni siquiera de la menstruación, porque uh -huh. eso era tabú, ¿verdad? Uh -huh. No se podía. Entonces cuando yo vine a este país, se conocí el programa de Plan Parenthood sí. y se me hizo bonito que pudieran hablar ellos con los hijos, nos enseñaban y nos empoderaban, uh -huh. porque éramos madres de escuela y nos enseñaban a cómo tener conversaciones con ellos. Uh -huh. ¿verdad? Entonces ya mi, con, con la segunda tanda de mis hijos, uh -huh. porque se llevan una brecha. Eh, ya con ellos ya fui otra otra calidad de madre mm. porque ya podía hablar con ellos de todo lo que cualquier tema que fuera de de salud reproductiva y pues a eso se trata esta campaña también de que queremos defender esa ese derecho de poder este pasar estos derechos a los a los hijos no, no a las y yo pienso que estamos luchando para los derechos de ellos mm. porque ellos ahorita no tienen voz pero ellos van a crecer van a ser personas fértiles mm. también y si yeah. se encuentran con la necesidad, no van a poder tener el acceso. Y hay que pensar de qué sociedad le vamos a estar dejando a la siguiente sí. generación. Mm -hmm. Y pues gracias compañeras, vamos a regresar ahorita después de estos comerciales. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Bienvenidos a Chilo TV, regresamos aquí con esta conversación. Celinda, let's talk about, let's go straight to it. Uh, with the access to abortion you know what's happening in different states i know sometimes federal dis uh, policies or even court debates they influence state policy so ha hasn't been an impact because of the Supreme Court taking on abortion as a case in other states across the nation? Well, we've seen in state houses like Mississippi uh, last year had restrictions at about 15 weeks of pregnancy. That was the first very restrictive restriction we saw. Then we saw Senate Bill 8 in Texas. Those were all done in the states of Mississippi and Texas. What you see with Texas is that this has gone to the higher courts. And still, the houses, the local state houses, have so much power that they're able to implement their legislation. So, while it's incredibly important to focus on the presidency and focus on the Supreme Court, it is also incredibly important to focus on state houses and state races and local races because that's the bench for how these things get to the Supreme Court. And we've seen uh, this show. We cover a lot of topics around immigration too, and, and immigrant rights. We've seen a lot those parallels, right? There's Correct. a parallel there where states then dictate what the federal government, or the federal government, you know, dictates what the states will follow. Um, one example is like SB ten seventy uh, over a decade ago that started in Arizona and is spreading across the country with similar bills. Um, and so there was an agenda that was pushing these things forward. There was a political um, angle to this that. Someone wants to win something off of this, right? Someone's gonna is gonna, and many times it has to do just with politics that people are playing. Politicians are playing with our lives, with the lives of our family members, and 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 mujeres, right? Um, here in California, is there anything that's being done to hold back some of those efforts? Absolutely. so we have been nonstop working every single day for years. actually we started working on this many, many years ago. Uh, California codified Roe v. Wade in the state constitution in the early 2000s. So our state has had a vision to always protect reproductive health care and we have uh, come together with community or other community organizations, uh, other partners, and we had we developed 45 recommendations just 45 uh, to further protect abortion access and we also have a couple of pieces of legislation moving through the legislature again to not only protect californians but to allow for all of the other patients that need to travel to california in this dire time of need to welcome them to know that they have a place here in our state um, so we have been non-stop working with our governor and working with uh, the leaders of our state legislature to make sure that we're going to continue to fight to protect access trying to create a firewall here in california absolutely and uh, gloria for folks who who are probably listen may be listening to this for the first time help us understand if the court decision, the federal court decision happens, does how does that impact Californians, for example, where it's we're in a different place? than the Supreme Court justices. So we're very fortunate in the state because Californians will be protected because as Selinda shared, Roe v. Wade is codified into our state constitution. Mm -hmm. Where we are trying to prepare from a patient services perspective is make sure our services are strong. So if folks from out of state come, there is, we have access for them. We're mm -hmm. able to see them in a timely fashion. Mm -hmm. um, we did, the Guttmacher Institute recently shared that we may anticipate to see up to three thousand percent increase oh. of patients from other states coming to California, if things don't go as planned. And again, the reason that California is able to hold on uh, and continue providing these services is that our constitution in the U.S. allows for states to have to be sovereign and to have their laws, and the federal government also has their laws. So there's. Hay maneras de to así que estamos muy felices de que sea algo aquí. Pero es desafortunado que otros estados no tengan eso. ¿Y qué, está, qué le están diciendo ahorita para la, para la comunidad uh, inmigrante o que hablan español uh, para you know, que se involucre la gente en, la, en, esta, en esta campaña? Eh, ahorita estamos, debido a la pandemia, estamos teniendo las conversaciones vía telefónica individual uh -huh. o por vía Zoom. Uh -huh. Pero cuando estamos en grupo, es cuando empiezan la, las personas a expresar lo que ellos sienten y mucho, mucho me temo que ellos están muy decepcionados con lo que está pasando con el gobierno, ¿verdad? Porque es un, una, un, un logro que ya se estaba, se estaba avanzando en él y ahora estamos retrocediendo otra vez. Uh -huh. y ha creado un, un momento muy de, mucho de, de mucha confusión ¿no? de, de, de mucha, mucha confusión y mucho y estrés también frustración e impotencia uh -huh. porque no importa lo que hagan o, o digan o digamos nosotros de todas maneras el gobierno es el que dice uh -huh. qué es lo que puede hacer o no con su cuerpo. Uh -huh. Pero solo recordarles que somos la mayoría en gente, somos más que esas nueve personas que están en la Corte Suprema. Entonces vamos a continuar a platicar en el siguiente segmento de qué se puede hacer para proteger los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Regresamos. Regresamos aquí a Chirla TV. Estamos aquí platicando con compañeras de Planned Parenthood sobre la campaña que tienen ahorita para defender el aborto en toda la Unión Americana. Um, pues vamos a entrar a lo que es qué se puede hacer, Gloria. Uh, ¿Dónde la gente que quiere ser se quiere involucrar o quiere recibir más información? ¿Dónde van a ir? ¿Con quién llaman? So, todo está en nuestra página de website, uh, PlannedParenthood.org, okay. y ahí puede escoger su ubicación, el número de teléfono, cualquier otro recurso que necesite. Mm -hmm. Y ¿Qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan para encontrar su Planned Parenthood más cercano, uh, oficina más cercana, porque son nacional, ¿no? Somos nacional uh, y también aquí en el estado de California tenemos más de 200 ubicaciones. Uh, solamente su código ZIP o su uh, ubicación por ciudad, pero con el código postal. Muy bien, con el código postal es la mejor manera de cómo llegar y otra vez PlannedParenthood.org para que lo puedan visitar ahí. Este, pues Gloria Escuchequi, este, que teníamos, uh, no disculpa, aquí con um, Celinda, que teníamos una relación aquí en Plant Parenthood, tiene una partnership, ¿no? Hay, hay algo que está pasando con Chirla. ¿Puedes sí. hablar un poquito de cómo, cómo nació este, este pareja? Siempre hemos estado trabajando con Chirla en la, en la comunidad y, bueno, nuestros pacientes son inmigrantes, nuestros pacientes son Chirla. Y estamos bien contentos que estamos trabajando más con Chirla en este momento tan importante para el acceso de aborto y que sabemos que los inmigrantes siempre se van a impactar más. Es, es nuestra experiencia y el liderazgo de Chirla y uh, el liderazgo de Planned Parenthood, estamos claro que tenemos que estar juntos para pelear y seguir la lucha. Y creo que solo recalcar ahí de que por eso estamos, eh, tenemos este segmento hoy aquí en Chirra TV, para llegar a millones de personas en toda la Unión Americana, es de que los más impactados cuando llegan desastres, por ejemplo cuando fue eso de la pandemia, fueron inmigrantes que todavía seguían en líneas, ¿no? en, las, en líneas de, de primeros ayudantes. Igualmente, si es que se viene algo de aborto, platicamos de que personas que viven cerca de las fronteras, se les va a hacer difícil ir a buscar un, un aborto que sea... A, a salvo, ¿no? que no le arriesgue su vida. Um, Telma, este, ¿qué es este, un mensaje que le diría ahorita a las mujeres que tal vez están esperando esta decisión? Eh, sí, yo le, les animo a que no pierdan la, la fortaleza que esperen y que no están solas. Uh -huh. Siempre va a haber una lucecita al final y aquí estamos para ayudarles. Uh -huh. Gloria, ¿algún último mensaje que quieras decir al público? Que estamos aquí para todos los pacientes, no importa su estatus migratorio. que aquí país continuar a seguir la lucha. Thank you for that and I'll, I'll do a message to men, women, non-gender binary you know, folks as well uh, that it doesn't matter who you are, where you are. you have a voice in this, you have a say in this and it has to do with rights, It has to do with freedom, and we can do. We can make a difference, right? That We can make a difference. Um, that things may seem difficult, but these folks are there temporarily, right? But the fight can live longer than them and can outlive them. And more than anything, the value of justice and equality lives longer than them. So that's why we have to fight for that. So thank you all so much. Gracias, compañeras por estar con nosotros. Y, este, y nos vemos la próxima. ¿Quién somos? ¿Quién somos? and it's almost